Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana que corresponde a sección 4 en la parte de introducción a macros con Visual Basic. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Ya ahorita estamos culminando la última semana que corresponde al módulo de Excel avanzado. Yo espero que con los videos que hemos realizado, que ustedes ya tienen en este caso en YouTube, ustedes los puedan ver y cualquier consulta, pues siempre van a estar habilitados para que ustedes los puedan ver. Quiero que se den cuenta que el 7 de noviembre están finalizando todas las actividades en las cuales ustedes ya no van a tener permiso para poder ingresar al aula virtual. También comentarles que para el día viernes, se espera que ustedes ya hayan finalizado con todas las actividades. En este caso, revisión de material, descarga de lo que son las plantillas, visualización en este caso de videos y además de eso, miren su examen final. Como algunos, o en este caso los que se conectaron de primero, se dieron cuenta que yo tengo la opción de poder visualizar cuáles son antes lo que son todas las respuestas correctas. Pero yo necesito que ustedes realicen esta evaluación a más tardar. Vamos a tener un día intermedio de la semana, la cual va a ser el día miércoles, va a ser día de asueto. Recuérdense que esta semana vamos hasta el día viernes, pero el día miércoles vamos a descansar. Entonces, para que puedan realizar esta evaluación, me recuerdo que para Excel intermedio costaba el 40% del examen final. Acá no han colocado porcentaje, pero considero que también debe de valer ese mismo porcentaje. Entonces, es importante que ustedes lo realicen. He estado también observando las participaciones. Ya algunos han finalizado con el 100%, pero tengo la mayoría que no. Hay algunos y no sé por qué se han pasado a la sección 2 y 3 y la sección 1 me la han dejado incompleta con 40 o con 25, otros tienen 50%. Entonces, pedirles, no sé si ustedes como estudiantes pueden ver el porcentaje que llevan. Pero es importante que vaya a visualizar que se encuentren estos chequecitos en cada una de la parte de los temas y videos. Y también no dejar por alto la parte de lo que son las evaluaciones que se encuentran acá o laboratorios cortos que también deben de realizar. Recuerde que si el curso se cierra, ya no va a poder usted ingresar si usted no ha completado, en este caso, el 80% o más para que se le pueda entregar lo que sería su diploma. Muy bien, miren, hoy iniciamos ya la última etapa de la parte siempre de introducción a macro. ¿Se recuerdan que nos había quedado un ejercicio pendiente? Que también es importante otra práctica que ustedes pueden tener en la parte, en este caso, de lo que serían macros. Vamos a iniciar con eso, ya que el tema de este día no se trata de crear un formulario completo, sino más bien poderles explicar la forma en cómo se crean los formularios, las partes que tiene cada uno de los formularios, los nombres, que en este caso la mayoría están en inglés, porque Visual Basic viene en inglés, aunque nosotros lo tengamos configurado en español, todos los programadores, o en este caso voy a decirle la mayoría de programadores, tienen el inglés técnico. Puede suceder, yo tengo un compañero, él es máster en programación, pero él la parte de inglés es la parte técnica que sabe. No es que él sepa inglés, entonces no hay que afligirnos en pensar que debemos de saber inglés para poder conocer un poco de la parte de Visual Basic. Entonces voy a tratar de poderles explicar, créanme que
todo se inicia en este caso siempre desde cero y ustedes pues deben de buscar esas alternativas que los van a ayudar a conocer. Entre más nosotros utilizamos un formulario, vamos reconociendo, aunque se encuentre en inglés, qué acción hace, que es la que sería como más indicativo para nosotros en la parte técnica que debemos de aprender cuando trabajamos en este caso con Visual Basic. Mónica dice que tiene problemas con el Inter. Muy bien, Mónica, no se preocupe, recuérdese que acá está quedando todo grabado. Muy bien, miren, voy a pasar entonces. Espero que si tienen alguna consulta de las actividades o de la última evaluación, recuérdense que yo estoy a la orden. Nos encontramos en el grupo de WhatsApp, ya es nuestra última semana. También de los ejercicios que les había dejado, que se recuerdan que era para esta semana, espero que me lo sigan enviando. Saben que para mí es súper importante saber qué ha quedado claro cada uno de los temas que hemos visto. Hasta el momento me lo han mandado, creo que 3 o 4. Entonces, con gusto yo los voy a seguir recibiendo. Esta semana solamente va a ser alternativa de lo que les voy a mostrar acá que tengo, que si ustedes lo quieren, con gusto yo se los puedo enviar. Solo me escriben a mi correo y con gusto yo se los envío por ahí. Muy bien, entonces voy a pasar en este caso a compartirles mi presentación. Déjenme acá, por favor, ver. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, la parte en este caso de contenido, que sería el tema que vamos a ver ya iniciando formularios. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último conclusión y cierre. Recuerden que este tema abarca casi los 4 días. Entonces, no se preocupen si nos quedamos este día a la mitad. El día de mañana vamos a seguir reforzando la parte de lo que sería formularios, a irlos completando para que ustedes puedan ir viendo cómo se va creando paso a paso, porque es una misma dirección la que seguimos cuando nosotros creamos formularios. La diferencia puede suceder en la forma en cómo usted va manipulando, ya sea por medio de teclas, ya sea por medio, en este caso, del mouse, para poder ir realizando lo que sería la acción. De lo contrario, todas las opciones de formulario se encuentran dentro de desarrollador, en la parte, en este caso, de Visual Basic, para poder trabajar. Bien, como objetivo general de sesión, capacitar a los participantes en la elaboración de formularios de usuarios desde el editor, en este caso de Visual Basic. Quiero iniciar diciéndoles que trabajar en este caso con formularios nos ahorra muchas acciones dentro de Excel. No así nos va a facilitar para poder desarrollar, en este caso, un programa. Muchas veces nuestros jefes se equivocan y piensan que con las opciones de formularios que tenemos podemos crear, en este caso, bases de datos ya en la parte de programación. Y aunque dentro de Excel se encuentre Visual Basic, hay que entender y saber que eso podemos utilizarlo nosotros para la parte, en este caso, de información que vamos integrando dentro de Excel. Quiero comentarles y les acabo de mencionar, yo tengo un compañero que él es experto en la parte de programación. Y saben que cada vez que le digo que voy a ocupar Visual Basic dentro de Excel, él se pone a reír y me dice, Vanessa, tú ya sabes lo que yo pienso de la parte de formulario dentro de Visual Basic. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto es una parte básica. No es que con esto ustedes van a aprender a crear, en este caso, programas para poder crear acción, sino que todo va a depender, en este caso, de una parte básica en Excel. Por eso quiero enseñarles como diferentes acciones, paso a paso, de cómo crear, en este caso, formulario.
También quiero indicarles que muchas veces confundimos la palabra formularios con los formularios que se encuentran, por ejemplo, en las plataformas dentro de, en este caso, de aulas de clase. Entonces, no hay que confundir en este caso esta acción, porque si yo hablo de un formulario de Teams, estoy hablando en este caso de Form, y lo que hace es llenarnos ya sea encuestas o información en la cual la persona debe de rellenar. Y después se marca lo que sería la acción para poder tener una base de datos que se puede visualizar por medio de Excel. Pero esas son como acciones bastante diferentes con lo que nosotros vamos a ver ahorita en la parte de lo que serían formularios. Entonces, antes de iniciar con la parte de la teoría, porque me interesa que llevemos paso a paso la parte de la teoría y después pasar ya a lo que sería nuestro libro de Excel, voy a quedarme hasta acá y voy a continuar presentándoles el libro de Excel con el tema que nos quedó pendiente en la parte de lo que eran macros. Solo permítanme que estoy viendo que acá nos están escribiendo. Ok. Muy bien, no, no, gracias. Voy a compartirles en este momento mi libro de Excel, creo que sería este. Solo permítanme acá. Voy a pasar esto lo que quiero que vean. Acá está. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Muy bien. Me había quedado, porque siempre vamos a estar trabajando con la parte de macros, entonces es importante también, permítanme que voy a silenciar acá, es importante también que ustedes vean diferentes estructuras de acción que hacen en este caso con un macro. Me recuerdo que alguien me hizo una consulta y me dijo que sí, en estas acciones íbamos a aprender a imprimir. Aunque no se encuentre esa información en el aula virtual, hoy le voy a enseñar una forma con la parte de macro que nosotros podemos imprimir. Vamos a grabar datos, vamos a limpiar datos y vamos a guardar libros. Quiero decirles también, ¿alguien me había levantado acá la mano? No. Muy bien. También quiero mencionarles que el ejercicio que les enseñé el día jueves es para que nosotros, teniendo información, la pasemos a otra hoja, en este caso en la forma de vertical, y que automáticamente llevara un orden alfabético, porque así lo necesitábamos, y hasta una fila exacta hasta donde iba a llegar esa información. Porque recuérdense que la representación era de alumnos con notas y en cada grupo hay 20. Entonces, les enseñé ese tipo de macro para que ustedes puedan también tener hasta dónde puede llegar esa macro. De ahí para allá no pueden colocar información. Entonces, acá ahora lo voy a hacer diferente. Veamos, miren, tengo las reservas de un hotel bastante conocido. Y entonces nosotros acá lo que necesitamos es tener, en este caso, los datos del cliente, los datos de la reserva, pero cuando se vaya a la hoja registro, no quiero en ningún momento que se quite esa información, porque yo la voy a necesitar para poder imprimir. Y si ustedes alguna vez han hecho una reserva en un hotel, se dan cuenta que nos imprimen la hojita con toda la información y tenemos que firmar. Entonces, yo necesito ahora tener dos macros. Una que realice en este caso la acción de pasarme la información, no en orden alfabético, porque el listado de la información va a quedar según la hora de llegada de la persona, o en este caso, cómo fueron llegando. Entonces, no voy a necesitar orden alfabético, ni tampoco no puedo pensar que
en el día van a llegar 30 personas. No sabemos cuántas van a llegar. Puede suceder que yo tengo 20 reservas, pero hay más habitaciones y entonces llegó un X persona y quiere una habitación y entonces ahí tenemos. Entonces no tenemos número definido de personas que van a llegar en el día. Además de eso, yo no quiero estar yéndome a guardar, o sea, estarle dando clic acá, sino que quiero que me facilite a la hora que estoy ingresando los datos para que en el libro se vaya guardando, tener en este caso la opción de guardar libro. A veces cuando estamos con mucha presión que la gente está ahí haciéndonos cola, puede suceder que no dé la opción de guardar. Entonces, mejor lo coloco acá, miren, lo coloqué con una forma. Además de eso, le puse una imagen de fondo porque esta forma tiene la acción de poderse ver así como 3D. Y además de eso, quiero que me imprima. Entonces, todas estas acciones voy a querer, en este caso, que me haga. Voy a colocar acá, miren, que no lo había hecho acá, la opción de firma para que el cliente realice, en este caso, la acción de firmarme. Voy a colocarle acá, vamos a colocarle acá un borde para que tenga, para que me pueda firmar. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a iniciar acá. Me sigo cayendo. Ok. Entonces, continúo acá. Miren, fíjense, me voy a ir para registro. Ya realicé en este caso la acción de colocar esta información que tengo acá, nombre, DUI, teléfono, y cada uno de ellos acá, miren, ahí se encuentra. Entonces, ya que tengo acá esta información que la he trasladado para registro por tiempo, voy a comenzar a grabar los datos del cliente para la primera macro que voy a crear. Esto que les estoy enseñando, que les he venido enseñando desde el día jueves, es casi una similitud de las macros que van a quedar guardadas con los formularios que nosotros vamos a ir creando. Entonces, es bastante importante que ustedes se den cuenta de estas acciones. Voy a enseñarles ya la macro grabada para poderles explicar qué es lo que está haciendo o qué es lo que hizo Excel para que ya lo tomen en cuenta cuando ya estemos creando formularios, que eso va a ser el día jueves, con lo que serían macros ya guardadas. Entonces, miren, voy a comenzar acá. Me voy a ir, solo déjenme bajar acá. Me voy a ir para la pestaña de vista. Vean que acá tengo en este caso macro y le voy a dar grabar macro. Por tiempo voy a ir. Sí, dígame. Hay que guardarlo primero como archivo de macro, ¿verdad? Exacto. Gracias por recordar. Tiene toda la razón. Me voy a ir acá a archivo. Le voy a dar guardar como. Acá tengo ya, miren, la carpeta, solo que acá le voy a dar guión bajo y le voy a decir en este caso que el libro habilitado para macro. Ahí está. Gracias, muy amable. Muy bien. Qué bueno, miren, que ustedes están aprendiendo, que lo que les he dicho se les ha quedado. Y entonces acá, miren, ya realicé en este caso la extensión .xlsm. Entonces, ya que lo tengo acá guardado, miren, entonces me voy a ir para la opción de macros. Le voy a dar grabar macro y lo voy a dejar así con el nombre que está, macro 2, que sería la primera con la que voy a trabajar. Le voy a dar acá aceptar y fíjense, miren, voy a seleccionar o antes de seleccionar me voy a ir para registro y vean lo que voy a hacer. Me voy a posicionar y estando en inicio le voy a dar insertar, ¿sí? Inserté acá una fila. Ya van a ver por qué. Ahora acá, ahora sí, miren, voy a seleccionar con control, con celda no adyacente, ya ustedes ya reconocen esa acción. Le voy a dar acá copiar, me voy a venir para acá, siempre me voy a posicionar acá, pegados especiales, transponer. Y en este caso le voy a dar aceptar. Como siempre, voy a darle un clic, no me lo deje seleccionar. Me voy a venir para acá, en este caso voy a quitar la acción porque si no me va a quedar grabado también eso.
y me voy a posicionar acá. Ya que lo tengo acá, miren, voy a parar la Mac. Voy a darle clic derecho acá. Voy a asignarle la macro. Solo déjenme que quite esa acción. Acá, asignar macro y sería macro 2. Ya realicé la misma acción. Ahora miren, voy a trabajar acá. Necesito en este caso un nombre. Vamos a poner a Carolina. Porque siempre las mujeres son las que dan notas. Bueno, pongamos a Carlos Salazar. El número de DUI de Carlos Salazar es un número. Voy a dejar así. El teléfono de él es el. Procedencia viene de Santa Ana. El tipo de habitación, colocamos la que va a querer sencillo. Número de personas van a ser 2. La fecha que va a ingresar, pongamos ahorita que vamos a estar de vacaciones, el 2 de noviembre. Y esa habitación, pongámosle que le va a costar, ¿cuánto vale? $99. Muy bien. Le voy a dejar acá $ para que quede seguro. Muy bien. Entonces, fíjense, ya tengo acá la información. Entonces, ¿qué va a suceder ahorita? Que cuando yo le dé acá, quiero que se den cuenta que en registro, miren, ya tengo acá a Carlos Salazar y tengo en este caso la información. Se me ha incluido acá una fila. Ya van a ver qué voy a hacer con esta fila para que ya no aparezca acá. Y quiero que se den cuenta que ya tengo acá la información. Eso es lo que acaba de hacer esta macro que realicé. Ahora voy a hacer una macro que me limpie los datos. Miren, le voy a vista, macro, la acción de grabar macro. Esta va a ser la macro número 3. En este caso le voy a dar aceptar y delete. Me voy a posicionar acá y voy a parar. Entonces ahora acá, clic derecho, asignar macro, macro número 3. Automáticamente lo hizo. Vamos a colocar otro nombre. Pongamos Daniela Aguilar. Daniela Aguilar, teléfono. Procedencia de San Salvador. Tipo de habitación doble. El número de personas van a ser 4. La fecha, el 4 del 11 del 2022. Y el precio, esa vale $155. Entonces, ahora miren, le doy grabar. Me vengo para acá, ahí está ya Daniela. Cuando ya tengan realizada, en este caso, 2 acciones, pueden hacer esto, miren. Y entonces ahora lo voy a volver a colocar para que vean. Ahí está, miren. Ya no me va a crear otro más. Entonces ahora voy a limpiar. Esta solo me va a ayudar a limpiar y ya estoy nuevamente posicionada acá. ¿Va quedando ingeniera, claro? Sí, dígame. En el caso de las macros, cuando uno graba ya no existe el control Z, ¿verdad? Para borrar. No. Esa es una macro. Sí hace la acción, pero para eso nosotros estamos creando la parte de macros para que nos haga la limpieza que nosotros queremos. Ya van a ver. Es que grabé 2 veces el dato de un cliente. Y entonces cuando le quise dar control Z, ya no. O sea, dar acá. Sí, no. No, porque si usted ve cuando estamos creando macros, mire, esas acciones son las que ustedes tienen que ver en la barra de acceso rápido. Que deshacer y rehacer no existe. Si estuviera activado acá, entonces sí. Pero si no está activado, no. Ahí voy a tener en este caso la información. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, miren, ya tengo acá estas 2 acciones que necesito. Ahora voy a mandar a imprimir. Pero fíjense, miren, ustedes van a ver muchos videos en las opciones de imprimir de macro.
pero quédese con la que usted considere mejor. Yo me he quedado con la que yo considero mejor. Antes de poder realizar la acción para grabar la macro, miren, voy a seleccionar y recuérdense que dentro de diseño de página tenemos las opciones de configurar página. En este caso, yo le voy a dar la opción de área de impresión y estando acá, miren, me voy a ir ya a la parte de lo que sería vista previa. También pueden utilizar esta opción en la cual ustedes le pueden decir imprimir selección, porque puede suceder, así como yo lo tengo acá, me voy a ir nuevamente, que tengo más información acá, miren. Entonces yo solamente quiero esta. Entonces ahora me voy a venir para acá y quiero que se den cuenta que acá, miren, no está bien colocado como quiero la información. Entonces acá me voy a ir más en medio y voy a bajar otro poco acá. Voy a quitar para que quede un poco centrada la información y tenga en este caso otro espacio para poner sellos y todo lo que ponen cuando uno hace en este caso acá la reserva. Yo creo que bajé mucho aquí. Muy bien, entonces ya lo tengo acá. Voy a retroceder ahora y entonces ya tengo acá la opción que voy a mandar a imprimir. Es como lo que me decían, ¿cómo mandar a imprimir en este caso facturas? Si vamos a estar rellenando y vamos a estar trabajando con macro, entonces igual se puede hacer de esta acción. Entonces, ahora sí, miren, me voy a ir en este caso para la opción, ahora voy a dar un clic acá para que vean que sale mejor de esta forma. Entonces me voy a ir acá a vista, le voy a dar macro, en este caso le voy a dar grabar macro, que va a ser la número 4, y voy a dar acá aceptar. Me voy a ir a vista previa. Y en vista previa voy a hacer ahorita aquí una acción. Permítanme, uy, no me la está tomando en cuenta. Entonces acá, vista previa, ahí está. Muy bien, entonces ya que lo tengo acá, sí, ya lo pagué. Ya que lo tengo acá, miren. Estando acá, recuérdense que les estoy enseñando una primera forma para poder mandar a imprimir, así lo voy a estar haciendo en la semana. Y en este caso, yo ahorita apagué mi impresora y le voy a dar en este caso la opción de imprimir. Muy bien. Ya que he realizado la acción, ahora sí, miren, me voy a posicionar acá y voy a parar la macro. Entonces acá le voy a dar clic derecho, le voy a dar asignar macro, que sería la última, y le voy a dar aceptar. Ahora sí, déjenme que conecte acá mi impresora para que puedan ver la acción que va a hacer. Voy a colocar acá un nombre. ¿A quién colocamos? A Karina. Ahí está. Número de DUI, teléfono 2, 4, 5, 6. ¿Cuántos dígitos son? 8, ¿verdad? O 7. Bueno, procedencia viene de San Miguel. Tipo de habitación doble. 9 personas, en este caso 5. La fecha va a ingresar el 5 del 11 del 2022. Y el precio de esta habitación va a ser de 120, $150. Muy bien. Voy a grabar en este caso ya al cliente para que ustedes vean que ahí se va colocando. Y en este caso, miren, le voy a dar la opción de imprimir. Ya en este momento está mi impresora realizando en este caso la acción. Yo creo que ustedes están escuchando. Déjenme que se visualice. Le voy a poner aquí a la cámara. Oh, no sé si logran ver. Ahí se encuentra la impresión. No sé si logran ver. Sí. Muy bien. Ahí está, Sí. miren. Muy bien, entonces ya tengo impreso acá. Y vean que con la acción en este caso de macros, hemos realizado ya tres cosas en las cuales nosotros
podemos trabajar dentro de lo que sería Excel. Miren, lo importante es que usted lo ponga en práctica y vaya realizando las acciones. Ahora bien, todo lo que he hecho quiero que quede guardado. Esta sería la última macro. Grabar macro, esta sería la número 5. Lo único que voy a hacer es darle acá en la opción de guardar y posicionada ya allí, voy a parar mi macro. Clic derecho, en este caso asignar macro. Esta acción ya ustedes no la van a poder notar, pero cada vez que yo en este caso le dé un clic en guardar, que es un botón bastante grande que he colocado acá porque a veces se nos olvida, entonces yo puedo estarle dando clic para que me vaya a guardar. No estoy trabajando en este caso con el comando guardar, sino que ya realicé esta acción, miren, y desde acá lo hago. Entonces, tengo 3 macros, 4 macros, la que me va a grabar los datos de la misma acción que aprendieron el día jueves, pero ahora de otra forma. La opción de limpiar los datos, porque ya ahorita ya vino otra persona y entonces necesito registrarlo. La opción de imprimir, la opción en este caso de guardar y lo más importante de todo, que yo voy teniendo mi base de datos con toda la información. Al final, si alguna vez ustedes saben que cómo se trabaja en los hoteles, esa información se imprime, se va en este caso archivo y entonces la persona que llega el día siguiente ya tiene la nómina de las personas que están en tal habitación y toda la información que se sabe. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Sí, por mi parte sí, sí entendí. Gracias. ¿Para los demás? Sí. Muy bien. Con lo que decía la compañera sobre cuando se guardaban los datos de los clientes y había una que se duplicaba. Uh-huh. No sé si existiera una forma de que nos mande un mensaje de que los datos ya están guardados o algo. ¿O tendría que hacerse con validación de datos? Se tendría que hacer con validación de datos, sí. Esa sería una alternativa, que me mande a decir que esos datos ya están. Pero quiero mencionarles algo, fíjense. Cuando creé un registro de notas de esto que se encontraba acá, sucedió una vez esto, que la persona, por ser principiante, nuevo, al realizar la acción se duplicó. Así como yo lo hice acá. Una alternativa es eliminar, ¿verdad? Porque esta acción en ningún momento la macro no lo va a quitar solo por haber eliminado, el haber repetido o haberle dado clic. No sé si ustedes, como les vuelvo a repetir, se han dado cuenta, pero cuando las personas están llenando los datos, ellos van a verificar que la información ya se encuentre acá. Y en el proceso, en la medida que ustedes vayan creando la acción, van a ver o se van a dar cuenta que no hay una acción donde puedan repetir en este caso un dato. Porque para eso ahora hemos creado 2 acciones diferentes. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, estamos metiendo información. Es la última persona que vean ahí, automáticamente no le van a dar clic para grabar la macro porque ustedes van a ir a verificar que la persona ya se encuentra en el registro que ustedes tienen acá. Pero sí es una alternativa, ¿verdad? De que si esa validación ya existe, que automáticamente me tire en este caso un mensaje y no me permita crear. ¿Alguna otra consulta? Ya ven cómo ustedes ya van procesando de diferente forma las acciones en la medida que ustedes lo vayan ya trabajando ya en su vida laboral, lo van a ir efectuando cada vez mejor y al final se van a dar cuenta que esto es una forma bastante sencilla que tiene Excel para la creación, en este caso, de macro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hoy se conectaron bien poquito.
Ingeniera, ¿no? ¿Verdad que ahí podríamos agregar, digamos, para el caso de que decían los compañeros, un botón que, bueno, le podemos, por ejemplo, validar y con coincidir, por ejemplo, con la función coincidir, validar en este caso el DUI, que digamos que sería un número exacto, que no sea muy genérico. Ajá, exacto, ajá, así es. Igual, otra alternativa. Y esta que me está diciendo lo podemos crear en la misma macro. Se puede alternar esta doble acción, no lo va a realizar y va a quedar mejor. Igual como lo que hicimos el día jueves, que en una misma macro creamos todas las acciones. Igualmente acá, ahí se puede crear. Claro, claro que sí. Todo lo que ustedes consideren de acciones que se han trabajado en Excel normales, se pueden trabajar con macro. Hasta ahorita no ha habido alguna acción de las que ya se trabajan normales que no se puedan trabajar con macro. Ahora bien, miren, quiero indicarles que una de las acciones que no vimos el día jueves, que cuando nosotros ya tenemos creada una macro, por ejemplo, la última que creamos ahorita, yo me voy a ir a la opción de paso a paso. Y acá, miren, en Visual Basic me muestra todas las macros, desde la número 2, número 3, número 4, número 5. Todas estas macros pueden ser cambiadas a la hora que ustedes quieran. Y pueden ser duplicadas a las horas que ustedes quieran. Porque ya tenemos acá una acción en la cual ya se ha ejecutado. Entonces, lo que hace Excel cuando nosotros nos vamos a Visual Basic es reconocernos las acciones de celdas, qué fue lo que fuimos a realizar, en qué hoja en este caso activamos la acción. Todo, todo eso está registrado en cada una de las macros que se encuentran acá. Pero si ustedes ven, yo activé en este caso la macro número 5 y por eso me la colocó acá en amarillo. Y acá, miren, me dice que la macro 5 lo único que hice fue hacer una selección en la cual fue activar en este caso lo que sería un guardado. Cada una de las macros de las cuales ustedes quieran volver a realizar y quieran cambiar, por ejemplo, esta. No es la selección de C7 a C10, sino que es, por ejemplo, de A1 hasta A10. Igual, ustedes pueden realizarla. Porque se va quedando un registro y por eso es que existe Visual Basic dentro de Excel para podernos guardar, en este caso, un registro de las acciones que se van creando dentro de él. Para poder crear una macro desde cero, igualmente yo la puedo trabajar desde Visual Basic. Ya eso lo vamos a ver ya el día de mañana, donde vamos a tener ya con lo que vamos a trabajar este día, con la explicación que quiero darles, y poder crear botones, que los botones se crean por medio de macro. Fíjense que, ya que me encuentro acá, quiero explicarles algo antes que se me vaya a olvidar. Formularios, siempre me dicen, Vanessa, el formulario lo puedo guardar con la extensión, en este caso, de macros, claro. Porque si dentro de formularios nosotros vamos a tener botones que se activan por medio de creaciones de macro, automáticamente debe de registrarlo o guardarlo con la acción. Pero, por ejemplo, con lo que vamos a hacer este día, mientras no hayamos creado una macro, nosotros podemos guardar formularios con la extensión normal. Media vez no hayamos creado macro, podemos guardar los formularios normal. Pero cuando ya creamos macros, van a ver, y no voy a guardar desde cero o desde inicio el libro con macro, con extensión de macro, sino que lo voy a hacer al final, para que ustedes vean que él mismo me va a tirar un mensaje, que ya ese libro pertenece, en este caso, a una acción de macro. Entonces, ahora sí, le voy a dar acá a aceptar para poderme salir, y quiero pasar nuevamente acá a mi presentación. Como siempre, miren, es importante la parte de la teoría para que ustedes logren entender la forma de poder trabajar con la parte de formularios. Dice que los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos, en este caso en papel. ¿Pero qué es un formulario en Excel? Seguramente ha llenado un formulario en papel
tal vez cuando ha acudido a alguna oficina de gobierno para realizar un trámite, así que sabe de lo que estamos hablando. Dice que estos formularios contienen instrucciones precisas de lo que se debe escribir y contienen los recuadros necesarios para ingresar los datos. Dice que los formularios en Excel no son tan diferentes de los formularios impresos, ya que de igual manera proveen los espacios necesarios para ingresar los datos. Dice que los formularios en Excel utilizan objetos especiales conocidos como controles de formularios, que son precisamente los que nos permiten agregar campos de texto, listas, botones de opciones, entre otras cosas. En los tipos de formularios de Excel, creo que acá ustedes se van a recordar para los que estuvieron en Excel básico, que nosotros trabajamos también con un comando de formulario. Dice que cuando hablamos de formularios en Excel, es necesario recordar que podemos crear tres tipos de diferentes formularios. Tenemos los formularios de datos, tenemos hojas de cálculo con controles de formularios o controles de ActiveX y formularios de usuarios de Visual Basic. Cuando nosotros trabajamos con formularios de datos, es un comando que se encuentra en este caso, digamos, oculto dentro de Excel, pero que también nos ayuda a poder rellenar la información que nosotros queremos. Ya les voy a recordar realizando una acción para que ustedes puedan visualizar. Dice que cuando hablamos de formularios de datos, en este cuadro, miren, que nos aparece, a través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. En este formulario se pueden hacer la edición, la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. Cuando nosotros trabajamos con formularios, para los que estuvieron en Excel básico, nosotros teníamos que tener una tabla con lo que serían nuestros encabezados de información. Sobre él colocar, por ejemplo, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, y podemos ir llenando esta base de datos. Esta es una forma que se le explica que es más fácil para poder llenar datos dentro de una tabla, porque si usted lo hace en columna y después sigue en la otra columna, es el error más grande que usted está cometiendo, porque los registros dentro de Excel tienen que estar lineal, o sea, cada línea, para que lleve un control de la información que está colocando. Por eso, este tipo de formularios, que es un comando que nos muestra en este caso que podemos trabajar dentro de Excel, nos facilitan a poder llenar de una forma correcta la información. En las hojas de cálculo tenemos también controles de formulario. Dice que ya que las celdas de una hoja de Excel nos sirven para introducir información, también podemos pensar en una hoja como un gran formulario. De esta manera, si agregamos controles de formularios a nuestra hoja, podremos crear formularios de entrada de datos muy útiles. Por ejemplo, podemos agregar a nuestra hoja un control de cuadro de lista para facilitar la selección de elementos. No así una validación. Esto se crea en este caso con otra acción. El día de mañana voy a tratar de poderles explicar con una acción en la cual yo he aprendido a crear en este caso acciones como más completas. Con todo lo que ustedes han visto, por ejemplo, con formatos condicionales y otros tipos de acción. Esta sería, miren, la representación que conforma un botón dentro de Activity, que serían las opciones que tenemos dentro de Excel para poder crear lo que serían los llamados botones. Esto se le llama un cuadro combinado, podría ser también casillas de verificación y otros controles más que nos ayudarán a crear formularios, en este caso avanzados. Y por último, miren, tenemos los formularios de usuarios de Visual Basic, también conocidos como User Forms. Son cuadros de diálogo que hacen uso de controles de formularios para solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic y administrados desde códigos de Visual Basic. Una vez que se ha creado el formulario de usuario, podemos arrastrar y soltar, en este caso, los controles que están disponibles desde el cuadro, en este caso de R. Automáticamente nos aparecen en este caso diferentes pestañas en la cual en la opción de insertar tenemos User Form,
para poder crear en este caso formulario. Cuando queremos crear, por ejemplo, macros, utilizamos la opción de módulos para que se habilite la acción y podamos introducir ya los códigos que van a pertenecer a esa macro que nosotros queremos realizar. Esta sería, miren, en imagen, cómo se nos va a mostrar la acción cuando nosotros creamos un formulario dentro de Visual Basic. Estas acciones o estos cuadros de herramientas son los que nos permiten poder ir colocando la información que nosotros queremos, ya sean en este caso imágenes, ya sea listas desplegables, ya sea en este caso cuadros interactivos, los cuales nos van ayudando a poder crear poco a poco lo que sería la acción de formulario. Vamos a pasar en este caso a lo que sería ejercicios. Solo déjenme o permítanme acá realizar una acción porque no tengo. Voy a agarrar esta. Aquí voy a venir para acá. Solo permítanme. Ahorita les comparto. Ahí está. Sería esa. Muy bien, miren, acá he agarrado la información que teníamos del ejercicio anterior. Y cuando nosotros, por ejemplo, queremos ingresar datos dentro de lo que sería Excel, podemos colocar acá un nombre, el número de DUI, teléfono, información que nosotros queramos. ¿Cómo lo hacemos con la primera forma que les acabo de explicar en las opciones de formulario? Yo tengo ya acá, miren, el comando de formularios. También podemos crear grupo dentro de la pestaña de inicio. Si es una de las acciones que nosotros frecuentemente utilizamos, entonces deberíamos de colocarlo acá en un grupo adicional. Yo le coloqué grupo de for. Y en este caso, pues aquí tengo dentro lo que sería formulario cuando no lo tenemos en lo que sería nuestra cinta de opción. De lo contrario, nosotros, si no se encuentra acá, nos vamos a ir a las opciones de más comandos. En este caso, le damos clic a todos los comandos y en orden alfabético, como se encuentran acá, nos desplazamos hacia abajo y cuando encontramos la letra F, vamos a ir a buscar en este caso formularios y vamos a agregarlo. Recuérdense que esta acción nosotros ya la tengo yo agregada acá. Entonces, por ejemplo, miren, voy a quitar y entonces acá voy a hacer la opción de agregar. Esta sería la forma como se agrega. Doy a aceptar. Esto es teniéndolo en la barra, en este caso, de acceso rápido. Como les digo, yo lo utilizo. Entonces, yo he colocado acá un nuevo grupo, el cual yo creé, nombré y coloqué dentro de él, en este caso. Entonces acá, miren, al darle un clic, dice la teoría que cuando nosotros ya no tenemos un elemento de información, sino que solamente tenemos nuestros encabezados arriba, nos va a aparecer este mensaje que podría ser en este caso de error. Si nosotros no trabajamos con tablas de Excel, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar con tablas de Excel cuando voy a crear primero la información. Entonces acá lo único que le doy es la opción de aceptar y vean que me ha aparecido este cuadro que ya les había enseñado, en el cual, miren, yo puedo ir colocando acá la información. Fíjense, voy a colocar acá. Vamos a colocar a Carolina, el número de DUI, el teléfono. Ay, no existen 87. Procedencia Santa Ana. Recuérdense que acá vamos trabajando con tabulación. Doble. Número de personas 4. Bueno, coloquen. Entonces acá, miren, yo solamente le doy la opción de nuevo. Acá es como que ya hubiera creado la macro de nuevo, la macro en este caso de cerrar. Ya tengo acá mi formulario con toda esta información que Excel internamente ya lo tiene guardado y generado. Entonces, igual acá, miren,
yo voy colocando la información, si por ejemplo yo quisiera regresar acá porque me confundí, es un número, entonces yo regreso acá y no hay ningún problema. Yo puedo darle en este caso nuevo y vean que automáticamente me vuelve a tirar espacio en blanco para poder ir colocando la información, aunque me encuentre dentro de la fila donde ya llené los datos, porque aquí estoy activada en la celda A2, no importa, miren, yo puedo ir colocando acá la información. Ah, bueno, no voy a colocar toda, solo esta. Y por ejemplo, le voy a dar nuevo, miren, ahí va quedando la información y así en este caso lo vamos llenando. Si nosotros lo queremos realizar de esta manera, esta es la forma que Excel nos dice que es la más sencilla para trabajar formularios dentro de Excel. Acá no creamos macros, no creamos ninguna acción, sino que ya teniendo nuestros encabezados de información, nosotros en este caso solamente vamos llenando. No sé si queda claro esta primera forma o qué les parece para los que no conocían esta forma para ingresar datos. O ya la conocían. ¿Ya conocían esta forma para ingresar datos por medio de formularios de Excel? Yo no. Sí. No, Alicia. Una consulta. Sí, díganme. Y siempre que, en este caso ya tenemos dos registros, y siempre que tenemos que volver, que crear más, tenemos que darle siempre en formulario. Para crear nuevos. Ajá. Acá, por ejemplo, quiero seguir llenando la información. Ajá. Sí, claro. Ahí, perdón, que no estoy acá. Claro. Solamente nos posicionamos en la celda donde está la última información o la primera. Lo importante que quiere es que estemos dentro de la acción que queremos para darle nuevo y volvemos a colocar más información. Claro que podemos. Como les vuelvo a repetir, esta es la forma más fácil si ustedes no se quieren complicar en la parte del formulario para poder ir creando información. No sé si alguien tiene otra consulta. No. Muy bien. Entonces voy a continuar acá porque el tiempo, si ustedes ven, se nos va bastante rápido. Dice la teoría que para poder crear formularios o para que se vayan creando, ya ustedes ya se dieron cuenta acá con esta base de datos que yo lo puedo crear sin crear tabla de Excel. Tabla de Excel, utilícelo cuando usted necesite en este caso ya una validación de información, quiera agregar otras acciones que se pueden crear dentro de tablet, pero no es necesario. Yo lo puedo crear con información, en este caso, una base de datos normal, y después crearlo, en este caso, como tabla para que Excel me lo vaya incluyendo. Entonces, hay diferentes alternativas en las cuales nosotros podemos utilizar. Pero bien, miren, lo voy a hacer en este caso, bueno, no lo voy a hacer acá con elementos para que ustedes vean. Yo me encuentro en las opciones de desarrollador. El día de mañana quiero enseñarles cómo nosotros podemos crear controles, que sería la segunda forma en la cual podemos hacerlo. Quiero mostrarles acá uno que ya tengo. Permítanme que me salí de acá. ¿Cuál es? Creo que este es. No. Déjenme, quiero buscarlo acá. No, creo que este es el que ya tengo creado. Yo lo aprendí de esta manera, miren. Cuando lo queremos hacer de la segunda manera, por ejemplo, yo lo aprendí con Cheeseboxer, que sería en este caso la forma de insertar controles. Entonces, por ejemplo, acá miren, ese ya lo tengo creado. Voy a tratar el día de mañana de poderse lo explicar rápido. Pero cada uno de ellos se basa a que si yo quiero seleccionar un tipo, yo lo he trabajado con formatos condicionales porque estas acciones las podemos trabajar cada una de las casillas, dándole clic derecho para asignar en este caso una macro y asignar la acción que nosotros queramos. Vean que acá lo he hecho por medio de casillas. Por ejemplo, yo quiero saber acá y ver la información de quién es el vendedor en la parte de oficina, entonces vean, miren, me aparece un color. Por ejemplo, quiero ir a ver casa, entonces ahí aparece, miren. Quiero ir a ver en este caso lo que sería sueldo, entonces igual.
ahí me va apareciendo la información. Y si colocamos en este caso, perdón, todas las casillas, entonces ahí está, miren, que se agrega con formatos condicionales cada uno de ellos. Esta es otra forma súper fácil de poder trabajar. Lo único que tenemos que ir creando acá es la asignación, en este caso, de la macro, y además de eso, de colocar cuál sería la celda que nosotros vamos a activar con el control que nosotros tenemos acá. Ahora bien, miren, nosotros vamos a crear un formulario. Y dentro de los formularios, para este punto no me va a tirar la información que ya tengo. Perdón. Acá, regreso. Perdón. Entonces, dentro del grupo de desarrollador, vean que nosotros tenemos el grupo de código. ¿Qué hago dentro de él? Yo me voy a ir a Visual Basic. Y estando acá, miren, me va a aparecer esta pantalla que ustedes están viendo acá. Quiero que se den cuenta las acciones que vamos a reconocer rápidamente. Una, tenemos nuestras hojas. O sea, las hojas que yo tengo creadas dentro de mi libro aparecen automáticamente acá. Dice la teoría que dentro de las acciones que yo tengo acá, por ejemplo, como archivo, como las opciones de edición, que no tengo ninguna acción y por eso aparecen en este caso de esta forma. La parte de lo que sería ver, en el cual yo puedo decirle que quiero ver las ventanas locales o no quiero verlas, que quiero ver las ventanas de propiedades o no quiero verlas, quiero ver el explorador de proyecto o la barra, en este caso, de herramientas. No me aparece activo el cuadro de herramientas porque no tengo ningún formulario, en este caso, creado. Estas mismas acciones, ustedes las pueden visualizar acá, miren, en cada uno, en este caso de los comandos, por ejemplo, tenemos el cuadro de herramientas, y si ustedes se dan cuenta, en este momento no está activo. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir a la opción de insertar. Cualquier formulario que usted quiera crear, dice que nosotros podemos darle acá en la opción de User Form. Mañana le voy a explicar otra forma en la cual quiero ir paso a paso para que me vayan comprendiendo. Y al darle un clic acá, vean que automáticamente aparece ya creado acá la opción en el cual este cuadro que se marca en el... Yo lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, acá del tamaño que yo quiera. Voy a irme a la opción ahora de ver y ahora sí le voy a decir que quiero la ventana de propiedades de lo que sería este cuadro. Como le vuelvo a repetir y le dije al inicio, no vamos a encontrar en español acá. Todo es en inglés, pero es bastante como técnico que nosotros deberíamos de saber. En las acciones de información que nosotros tenemos acá, tenemos lo que serían los nombres, tenemos el nombre que nosotros vamos a colocar acá. Y cuidado, el nombre va unido o con guión bajo. Nosotros tenemos las opciones en las cuales nosotros podemos colocar acá lo que sería la información. Pero hay que tener en cuenta que solamente en la opción de subtítulo, nosotros podemos colocar un nombre o una información con espacio. Pero la parte de nombre es importante que vaya, en este caso, reconocida con un nombre completo. Podemos colocar for y el guión bajo y el nombre, o for, en este caso, automáticamente lo que sería la información. Vean que al activar el formulario, ahora sí ya me aparece el cuadro, en el cual nosotros vamos a ir rellenando toda la información que se encuentra acá. ¿Qué tenemos en cada uno? Tenemos las opciones de selección de objeto, tenemos etiquetas, tenemos cuadros de texto, que sería ese que se encuentra acá. Tenemos cuadros, en este caso, de lista, cuadros combinados, tenemos lo que representa casillas, tenemos botones de opciones, botones alternativos, tenemos marcos, por ejemplo, yo puedo decirle que quiero colocar un marco en todo el cuadro que se encuentra acá. Y además de eso, puedo volverle a decir, por ejemplo, mire, que quiero colocar otro marco donde podemos colocar la información que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a trabajar con la información de... me voy a posicionar acá. Déjenme... Déjenme moverlo acá un poco.
tendría mezcla, algo acá, que lo muevo. Ahí está. Yo puedo colocar acá un nombre, le puedo colocar, por ejemplo, uy, no está acá, acá. Información, y vean que ahí automáticamente se está colocando una información que yo quiero colocar en el cuadro. Cada una de las opciones, por ejemplo, las etiquetas son las que nos ayudan a poder colocar el nombre. Acá, miren, solamente me voy a posicionar. Puedo decirle que acá quiero nombre. El día de mañana vamos a estar trabajando con la acción de modificaciones del texto, irle cambiando color. Podría ser acá apellido. Pero además de eso, dígame. Pero ahí usted en las opciones de, bueno, de las herramientas de botones tiene 16 y yo solo tengo 15 en el cuadro de herramientas. ¿Qué versión tiene usted? Es Excel 2019. Sí, yo tengo la versión 2013. Yo estoy trabajando con la 2013. Hace una variación ya ahorita con esa actualización que hizo. Por ejemplo, para los que están trabajando con 2010, tienen otro. Por ejemplo, este botón de comandos no aparece de esta manera. Aparece de otra forma. Entonces, según la versión que nosotros tengamos, así va a ser en este caso las opciones que van a ir apareciendo. Muy bien, miren, el tiempo se me ha finalizado. No se preocupen, mañana yo voy a seguir explicando con gusto. Tenemos toda la semana para poder trabajar en este caso con formularios. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches.